Hola, ¿qué tal? Espero que se le estén pasando perfecto el día de hoy. Como saben, yo soy Wolf de Hawkeye, Wolf de Okeye. Y bienvenidos a un capítulo más de Mayoras Mask. ¿Qué pedo? El suelo se glitcheó. En el episodio anterior, pues derrotamos a Georg y pues ya, ¿no? Estamos chévere. Y en este episodio, pues vamos a ver qué podemos hacer. Quiero conseguir un par de cosas, ¿no? Dice, creo que poder cantar es una cosa maravillosa después de todo. Oh, Dios. Mejor me voy de aquí porque me da tristeza. Lulu, ¿qué piensa que mi cabo está bien? Esperen un segundo. Pero bueno, ahora quiero intercambiar las hadas que conseguimos. Quiero vendérselas al mejor postor. Las del templo. Ah, no es cierto. ¡Ay, puta madre! Bueno, primero vamos a hacer eso. Vamos a llevarlas con una chingada. Vamos a llevar las hadas donde pertenecen, ¿no? Ahora, a ver, aquí sí llego. Ah, ok, olvídenlo, no llegué. Güey, ¿qué pedo con el stick? Está medio loco el día de hoy. Más loco de lo normal. Ok. Dejen. Porque ya sabemos dónde está la hada, ¿no? El hada. Bueno, o la hada. ¡Ay! ¿Por qué haces eso, Mikao? Ya se nos está haciendo de noche. Oh, sí. Ve, Link salta mejor que Mikao. No por nada, Mikao, pero por algo te moriste en la fortaleza Gerudo. ¿Qué pedo? ¿Se glitchó atrás el juego? ¿Y vieron psicodelia? Me siento como Lucy en Sky with Diamonds. Puse dos bombas, qué imbécil. Ajá. Esto podría tardar una eternidad en lo que encuentro. Ahí está, ya lo encontré. Espera. El camino. Ahí era más adelante, idiota. Se me olvidó, lo siento, sorry, sorry. Y ya se va a hacer el tercer día. Increíble, ¿no, chicos? Increíble. Very, very interesting. Mames, tardas un vergo, Alan, para conseguir. ¡No! Ah. Ah, ya me había espantado, digo, crashó el juego, pero no, es el amanecer del día final. 24 horas restantes. 24 hours, bitch. Pero bueno, vámonos más rápido. ¿Cuántas botellas tengo? Tengo tres, güey. Creo que hay cinco botellas. No me crean, ¿verdad? Pero creo que hay cinco botellas en este juego en total. Así que, pues bueno, ¿no? Pues vamos a darle. Me choca el día final porque como que está ese feeling de que te tienes que apurar, si no va a valer verga todo y tienes que estar en chinga. Pero bueno. ¿Qué vas, dudas? Oh, sí. ¿Qué pedo? Ok. Oh, pequeño valiente. Soy la granada del coraje. Sí, del coraje. Gracias por regresar mi cuerpo. Ay, eso ya lo saben. Siempre dicen eso. Así que gracias, te daré un poco de mi fuerza. Así que esa es la. Ah, ya entiendo. Tu defensa ha sido fortalecida. No mames, creí que alguien había entrado a la casa. Tu defensa ha sido fortalecida. Los enemigos ahora
hacen la mitad del daño que hacían antes. Dice, ven a verme cuando estés débil. Adiós, Hada. Oigan, yo creí que este tipo de corazones, este diseño era por la versión, que era la versión de 64 tenía este diseño, y que la versión de GameCube tenía esos corazones feos que teníamos al principio. Porque me gusta más este diseño de corazones como tipo Ocarina of Time. Me agrada más. Pero no, te los da bailada. No sabía eso, fíjense. Es lo bonito de pasar un juego por primera vez, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver. ¿Recuerdan que nos había dicho el hijo de puta de las vasijas que en la cascada... ¡Ay, este idiota! En la cascada los castores daban algo. Bueno, vamos a ir a checar. Así es, en este capítulo no le voy a avanzar a la historia, voy a conseguir cosas. However, pero no hay forma, güey, de subirse, ¿o sí? De subir a la cascada. Porque la vez pasada que fuimos a investigar, no... Encontré una pieza de corazón, sí, pero no encontré nada. Ay, pues creo que ya sé cómo. Güey, ay, pinche Mikao, súbete. Mamis. Pero no, mira, no alcanza el trono. Ah, no, sí lo alcanza. A ver. Ah, sí alcanzó. A ver. Hay que estar así como hombre araña. ¿Qué es lo que era? No mames, que no alcanza el de esa madre. Ya le alcanza. Güey, pero ¿por qué no se agarra? Ah, ya se agarró. ¿Esto qué es? What is this piece of crap? Ah, ropis. Oye, se supone que yo tengo que ir hasta arriba de la montaña, chicos. No necesito rupias, necesito ir arriba de la montaña. Y creo que ya sé cómo. O sea, sí alcanza el hookshot hasta acá y no alcanzaba de la plataforma anterior. Ok, parece que ahí está en la cueva. Y ya llevamos... Ya son las 7 del día final. Me cago. Rápidos de water. Rápidos de la cascada. Ah, no entendí eso. ¿Qué pedo con...? ¡Ey, castor! Parece que tengo que ponerme la... ¡Ey, tú idiota! Espérate, güey, cabrón, hazme caso, me... Ok. Ay, vaya, idiota, hasta que te detienes. Fue un pedísimo hacerlo detenerse. Sí, sigo enfermo. Llevo como... semana y media, sí, enfermo. ¿Tú de nuevo? No puedes engañarme con tus ropas verdes. ¿Quieres una botella vacía, no es cierto? Jamás aprenderás la lección. Coco. No sé qué sea Coco. Ok, te daré una. Pero... solo si puedes nadar a través de los anillos en el río... abajo... ah, en el río... antes de 2 minutos. Así que ¿quieres intentar? Claro. Hay un total de 20 anillos. Debes nadar a través de ellos en el orden correcto. En el orden correcto. Nada a través del anillo que está flasheando o, bueno, brillando. Te mostraré el camino, así que sígueme y no te separes. Ok. Ah, ya. Pero no está brillando.
Bueno, flasheando supongo que moviéndose. Ve, güey. Sí, 40, güey. Ah, 57 segundos. Ya valió madre esto. Ya valió madre este pedo. Segundos no son suficientes. 10 segundos tampoco. Ni 3, no. Ay, no entiendo cómo, güey. No entiendo cómo. Ah. Olvídenlo, intenté como 8 veces ganarle, sí, ganarle a, al castor, al, prim, al, al castor y no pude. Es ridículamente el es ridículo el tiempo que te dan, o sea, no se puede. Pero bueno, miren, vamos a conseguir otra cosa que quiero conseguir. Este, primero quiero ver de cómo ayudar al caballito de mar que está en Roca Pináculo. ¿Y cómo te llevo a la roca? Me importa un carajo. No, no puedo usar nada aquí adentro. ¡Ah! No me decepciones, me cago. Ay, me cago en la puta madre. Muy bien, chicos, ya volví. Después del inminente fail en la catarata contra los castores y después de no poder rescatar al caballito de mar, yo creo que lo mejor será intentarlo desde el primer día, porque el tiempo se me está acabando y pues ya ven. Pero bueno, entonces voy a hacer de día y voy a regresar y usted está todo ese desmadre, ¿no? Entonces los veo cuando ya sea el primer día. Muy bien, ya regresé. Como pueden ver, ya es el primer día otra vez. Este, alenté el tiempo como de costumbre y bueno, ¿no? Ahora sí, quiero intentar a ver si aparece el güey aquí o ver qué pedo, ¿no? Ah, miren, y ahora sí aparece. Dice, bueno, ¿no eres un Zora? Ay, no sé qué significa eso. ¿Puedes verme porque no puedes atrapar ningún pez? Bueno, no es muy bueno allá afuera últimamente. He estado regresando, ay, no sé, con manos vacías. Dice, ¿por qué? Estaba esperando que vinieras a compartir conmigo. ¿Por qué yo lo swag? Dice, ayúdame. Ah, dice, ¿estás interesado en ese pescado? Es un pescado muy raro, ¿no es cierto? Sí, les llama caballos de mar. Dice, lo atrapé nadando por ahí. No, lo atrapé cerca de aquí, solo fuera de la roca Pináculo. Sinceramente es raro. Pensaba en venderlo en el carnaval del, de la ciudad, bueno, del town, de la villa, o no sé, del carnaval del town, o, ay, no, es que no sé cómo decirlo, donde, ay, sí, ya, la verga. Dice, si lo quieres con una condición, ¿tienes una pictografía de las piratas? Sí, aquí está. Oh, ¿qué es esto? Parece que no tienes una después de todo. Dice, técnicamente tengo una fotografía de una pirata femenina, pero está toda blureada y no sé, no es gran cosa. Toda la cara importante no la puede ver muy bien. Dice,
¿No me puedes ayudar? Bueno, chicos, a ver. A estas alturas del juego ya es muy obvio dónde se supone que voy a conseguir la pictografía de esa de una pirata, ¿verdad? Voy por su pictografía y ahorita los veo. Para no perder tiempo en estupideces. Muy bien, ya le traje la fotografía. A ver qué dice. A ver. A ver. Dice, oh, eso es, eso es. Tengo una. I had a picture like that. Crafty One dice, no me darás eso a mí, ¿no? A cambio te daré esto. Me dio el Seahorse. Gracias, apresúrate. Dice, gracias, apresúrate. Llévame de regreso a Roca Pináculo. Bueno, chicos, ya saben el camino a Roca Pináculo. Ya saben todo ese desmadre. Los veo cuando ya los esté reuniendo al par de caballitos. Ahorita vengo. Muy bien, chicos, ya terminé de hacer esto. Ahora, quiero decirles algo importante. Que ya encontré el caballito, ¿no? Quiero dejarles en claro que para poder hacer esto, para poder encontrar el caballito de Mar Dorado, al que encontramos en el otro episodio, hay que matar a todas las anguilas. A todas, entonces, para que aparezca, porque si no, no aparece. Ya me había espantado, digo, ¿y ahora? Pero no, aquí está. Y bueno, ¿no? Dice, oh, gracias por salvarme. I know, dice, sé que sería pedir mucho a ti, pero tengo una petición que... Ay, ya sabemos. Ahí tienes. Dice, gracias, Alan. ¿Cómo sabes mi nombre? Este es un símbolo de nuestra profunda gratitud. Encontramos una pieza de corazón. Y son novios o amantes. Son amantes. Muy bien. Tenemos dos piezas de corazón. Pero bueno, voy a regresar a la Gran Bahía. Y ahorita los veo, ¿no? Una plataforma de allá abajo tiene una flor de eco y me llama la atención. Ay, güey, a ver. Veamos qué se puede conseguir. Ah, sí, tengo huevos ahora que lo agarré en en la Roca Pináculo. Porque... YOLO. Ay, no me digas que nada más son rupias. Sí, son rupias. Ok. ¡No mames! Bueno, voy a volver a subir. Los veo en la cascada. A esos pinches vecinos martillando sus chingaderas a esta hora. Muy bien, chicos. Encontré un problema. No les miento. Estuve como 20 veces intentando el juego de los castores y no lo lograba. Y me puse a ver otros videos de otras personas. ¿Para qué les miento? Para ver cómo lo hacían, si había alguna diferencia, si de alguna forma el Zora podía nadar más rápido. Y de lo que me di cuenta es que muchos tenían el mismo problema que yo, que era que les faltaban 3 anillos y se les acababa el tiempo. Y eso se debe a un... no sé si sea un error del ROM o si sea un error del emulador de Project 64. Yo estoy usando el Project 64 2.1, que es en el que la mayoría dice que se manifiesta este problema. Ahora, para resolverlo, aquí viene un mini tutorial. Obviamente, para los que tengan el mismo problema, ¿no? Se van a archivo. Jamás creí que tendría que mostrar alguna cosa así, pero bueno, gajes del oficio. Configuración. Se van aquí a configurar The Legend of Zelda, en mi caso, porque así nombré el ROM. Ahí. Así nombré el ROM. Este va a estar en 2200 o no sé, lo ponen en 1500, desmarcan la casilla de Fixed Audio Timing y le dan en Plugins, y yo le puse No Sound, la verdad no sé qué vaya a pasar con los demás, pero yo mejor lo dejé en No Sound, para que no hubiera problemas. Muy bien, y ahora vamos a intentar otra vez el juego de los castores, sin sonido. Para que vean que sí funciona. No les he ganado porque quería mostrarlo en video, pero bueno, ¿no? Aquí vemos. Es la noche del primer día.
Y sí, es un problema que vi. Y es que lo que noté es que mi reloj iba al doble casi de rápido que el de algunos let's al, el de que el de algunos otros let's players que estaban haciendo este juego. Entonces, y ahora que lo pienso bien, tal vez este problema del reloj sea el mismo que no me dejó conseguir la pieza de corazón aquella vez en el pantano, cuando lo intenté igual miles de veces y no funcionó. Como ven, mira, cuando no tenía el. Cuando no había configurado aún el emulador, aquí ya me faltaban como 40 segundos. Y ve, ahora me falta el minuto todavía, todavía no se me acaba un minuto, o sea, ve. O sea, vean la diferencia. Y realmente no es hacer trampa. Porque el reloj sí va más rápido que el, ¿cómo se llama? Que la versión original de Nintendo 64. Vean, 42, 41 segundos me faltan y ya nos faltan nada más dos anillos, o sea, es ridículo. Listo. Como pueden ver, ya terminé. Dice, ¡oh, eso fue perfecto! Ahora déjenme ver si le puedo poner sonido. Muy bien, ya está. ¡Oh, eso fue perfecto! Esto no está bien. Ok, otro castor. ¿Me llamaste, pequeño hermano? Te llamé, gran hermano. El pequeño y el gran hermano, genial. Dice, real, sí, de hecho, dice que, ¿una botella vacía? Sí, una botella vacía. No te preocupes, hermano pe menor, pequeño hermano. Para nosotros las botellas vacías son un tesoro. No puedo darte una solo porque le ganaste a mi hermano menor, pero él me lo prometió. No podemos solo darte una. Te daré una después de que pues le eches contra mí. ¿Lo intentarás? Las reglas son las mismas, pero esta vez son 25 anillos. No te quedes atrás. Puta, ahora no sé dónde está la ubicación, no sé la ubicación de los 25 anillos. Ahora, otra cosa que me spoilé es que hay. ¿Qué pedo con ese güey? Va toda máquina, literal. A ver, si como les estaba diciendo, me spoilé el hecho de que creo que si echas carreras con ellos otra vez, te dan una pieza de corazón, ojalá. Ya tendremos más. Ay, ¿qué pedo? Ay, ¿qué pedo, Link? No, esta madre ya va a ser fail. Es ridículo que me alcance el tiempo después de chocar tantas veces. Vean, ya choqué varias veces. Oye, esta vez son dos anillos. Ahí está. Bueno, lo logré aún así. Espero que sí me alcance el tiempo. Confío en que sí. Ah, bueno, parece que sí se podía hacer con sonido la carrera. Él lo hizo, pequeño hermano. Sí, él lo hizo. Bueno, no es nada que podamos hacer, pequeño hermano. Ah. Esta es una pérdida, gran hermano. Tenemos la botella. Te subestimamos. Ahora quiero comprobar, a ver, ¿qué pedo? Quiero ver si es cierto eso de que, ¿cómo se llama? De que te dan una pieza de corazón. Si vuelves a correr con ellos. O tal vez tenga que ser en otro día, pero bueno, a ver. Estar de regreso, pequeño hermano. Sí, está de regreso, gran hermano. Pero no tenemos nada más, ni más botellas vacías. ¿Verdad, pequeño hermano? No, no tenemos ninguna, gran hermano. ¿Qué pedo con su conversación? Si quieres aún correr, está bien. ¿Qué harás? Correré. Primero,
tienes que empezar con mi pequeño hermano. Esta vez el límite es 1.50. No te quedes atrás. Otra vez, sí, es lo mismo, supongo, nada más que con menos tiempo. Ah, sí nos da tiempo, 10 segundos menos. Supongo que sí. Ok. Y sí nos alcanzó. Dice, ah, lo hizo de nuevo. Lo hizo de nuevo, gran hermano. Oh, eso es feo, no sé qué significa shameful. Ahora, corre conmigo, ¿qué harás? No, la neta no voy a... No, sí voy, tengo que correr. Sí, 25, el mismo tiempo. Nada más que esta vez no voy a chocar, lo prometo. I promise. Run, pam, pam. Ahora este güey va como un rayo, es imposible alcanzar al gran hermano, ¿no? Pero el chiste es nada más pasar 25 anillos sin... ¿Cómo se llama? En menos de 1.50, lo cual es posible, muy posible. Pero bueno, les ganamos. ¡Qué bueno! Un oponente formidable. Dice, le damos eso a él. Me pregunto si nos dejará en paz, pequeño hermano. Dice, sí, quiero irme, gran hermano. ¡A huevo! Si era cierto, si nos da una pieza de corazón. Ya, no vuelvo a regresar a este pinche... lugar de cagada. Ahora tengo que memorizar ese proceso para... No sé si tal vez dejar el juego así con esa configuración. No, yo creo que sí tengo que regresarla a la normal. Se escucha de la verga. Pero bueno, yo creo que... Yo creo que vamos por otra pieza de corazón. Que me aprendí cuando lo estaba pasando por primera vez. Para eso necesitamos la canción. Ay, necesito... A ver... sí, se puede conseguir, miren. A Clock Town. Miren, ¿qué hora es? Son las... Cuarto para las... Ah, no es cierto, ¿no? En el juego. ¿Qué hora es? En el juego son las 10 de la noche. Sí, me da tiempo, huevo. Pero hay que ir por acá. Yo creo que consigo esta pieza de corazón. Quería conseguir otras más, pero no, ya va a ser... Yo creo que ya sí la dejamos hasta el siguiente episodio. Déjame pasar, hijo de puta. Pero bueno, hay que esperar a 2 horas. Aquí. Gracias a Dios que me... Gracias a Dios que me salió esto la primera vez que lo pasé, así que por mí está excelente. Y en el siguiente episodio yo creo que vamos a seguir haciendo ese pedo de las... vamos a seguir haciendo ese desmadre de las... Esta mierda, ¿cómo se llama? De las... De la pieza de corazón. Chance y ya me aventuro al pantano. Ahora sí conseguir la que me faltaba, pero bueno. A ver, corto y los veo cuando ya están las 12. Muy bien, ahora sí, ya casi son las 12. ¡A huevo! ¡Qué pedo! Ya no me acordaba de ti, güey, apenas hoy me acordé. Hoy soy parte... No, ya no soy más parte... Ya no formo parte. Ya no formo más parte de la existencia. Mi tristeza a la luna. No he dejado mi danza al mundo y me siento... Me lamento por eso. Traducción. Estoy decepcionado, oh luna. He muerto. Oh, planeaba darle al mundo... No, planeaba unir al mundo... Unir al mundo y no sé qué más digo... Con mi danza. Sí, soy pésimo traduciendo. Si tan solo tuviera un pudiera enseñarle mi danza a alguien. El espíritu Camaro de la danza. Ahora, creo que es obvio lo que hay que hacer aquí, ¿verdad? Creo que es más que obvio. ¿Qué se hace con las almas en pena? Oh, sí. Bueno, pero aquí está. Dun, dun, dun. No, no.
¿Qué pedo? ¿Hasta aquel día, güey, Bossa Nova? No, era. Ay. Está muy agudo esa flauta, está muy aguda. Me lastima los oídos. Ok, sí le voy a bajar más, está muy demasiado aguda. Oh. Spread dice. Dice, reparte mi danza por todo el, a través del mundo. Entrena a tus seguidores. Traducción. Te he dado mi danza a ti. Ahora vivo en ti, algo así. Ahora haz que mi danza sea popular. Y tenemos la máscara de Camaro. Cuento contigo. Traducción. Cuento contigo. Te has convertido en el sucesor de la danza. Ok, ahora. Puta madre. No, ¿a quién le importa, güey? Me importa un carajo. Vamos a usar el Song of Soaring. Sí, no voy a cortar y me voy a echar a pata el camino. Ahora, hay que encontrar a unas. Pues a unas precursoras de la danza de Camaro. ¿Y qué mejor lugar que Clocktown? Donde están todas esas niñas raras. Pero bueno. Nos ponemos la máscara de Camaro. No nos molestes. Me la pelan en la danza, hijas de su puta madre. Oh, sí. Muévelo así, Link. No, espera, creo que tengo que hacerlo que ellas me vean. A huevo, sí, tenía que hacerlo que ellas me vieran. Me la pelan en la danza. Oh, sí, Link. Mueve ese esqueleto. Dice, gracias por enseñarnos esos pasos. Oh, sí, arrodíllense entre mí. Me siento como en una porno ahora mismo. Bueno, Link debe sentirse como en una porno. Dice, eres nuestro maestro. Oh, sí. A huevo. Robé sus corazones. Dice, maestro, usted es tan genial. Ah, pero ¿qué tal? No nos molestes. Eso, bailen para mí. Pero bueno, como soy ese cuerpo de Hawkeye, ahora tengo que ir en el siguiente episodio. Pues vamos a seguir recolectando piezas de corazón. Tenemos un corazón más. 3, 4, 5, 6, 7. Teníamos 8 y ahora tenemos 9. Pero bueno, como saben, yo soy Wolf de Hawkeye. Nos vemos en la próxima. Bye.